A finales del año 2009, la compañía Rovio Entertainment Corporation lanzaría a los primitivos mercados de dispositivos móviles uno de los títulos más populares de aquellos tiempos. Tanto así que la franquicia de Angry Birds contaría con más de 15 secuelas, lanzamientos en plataformas de sobremesa expandiéndose a más allá de las pantallas táctiles, colaboraciones con franquicias de gran renombre y otras no tanto, artículos promocionales, y con dos películas en la pantalla grande. Ahora bien, el que Rovio haya explotado de manera desmesurada a Angry Birds no es el tema de hoy, pues el día 31 de marzo del año 2022, el primer juego de esta franquicia ha sido relanzado en los mercados móviles, y de seguro se estarán preguntando, ¿relanzado? Pues, así es. Para quienes no estén al pendiente, el juego original de Angry Birds ya llevaba tiempo eliminado de la Play Store y tiendas similares, siendo imposible su instalación de la manera convencional, y no solo este juego, pues varios títulos de la franquicia han tenido el mismo destino al ser removidos sin mayores explicaciones. Tal vez hablemos sobre esto en un futuro video. El hecho de que Angry Birds haya regresado es mucho más importante que la propia nostalgia, pues se ha dicho que en caso de que el juego tenga grandes números de venta, el juego recibiría actualizaciones importantes, como nuevos niveles y, en un caso casi imposible, nuevos pájaros. Pero espera, guagua, ¿Angry Birds era un juego totalmente gratuito? ¿Acabas de decir ventas? Pues sí. Ahora que el juego ha regresado, este ya no será gratis, pues ahora tendrá un precio de alrededor de $1, lo cual puede que a muchos no les agrade, pero no es tan malo como parece. Yo solo les recuerdo que convertirse en miembros del canal cuesta menos de la mitad del juego, yo solo digo. Pues ahora que el juego es de paga, este ya no constará con esos molestos y excesivos anuncios que el juego tenía. Se ha conservado un power-up, el cual es de invocar a un águila gigante con una lata de atún, pero para volver a usarlo tendremos que esperar una hora, lo cual me parece un balance perfecto. Para animar al jugador a seguir intentando pasarse el nivel de una manera convencional y no abusar de este potenciador. El juego pareciera que ha sido creado desde cero, pues ahora se cuenta con texturas de mucha mayor calidad y, por supuesto, resoluciones superiores para los dispositivos actuales. Desde que compré el juego no he parado de jugarlo cada vez que tengo tiempo, ya sea cuando voy en el transporte público, cuando estoy cagando, cuando estoy esperando a alguien, o simplemente estar acostado en mi cama con ganas de jugar algo casual, y créanme que es una delicia y un enorme sentimiento de nostalgia volver a escuchar. Pero déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Angry Birds haya regresado de esta manera? Yo creo que es una oportunidad muy grande para todos nosotros para hacerle saber a Rovio que sería una gran idea volver a traer varios de estos clásicos. Sin duda alguna, el inesperado de regreso de uno de los juegos casuales más importantes de toda la historia ha sido una agradable sorpresa para este año 2022. Esperemos que más sorpresas nos aguardan a finales de año. Muchas gracias a Jera, Seba, Solanacea 525, La Hora de Luigi, David Ramírez, El Agente Extraño, Focriter, Fluffy Beast y a todos los demás miembros del canal por su apoyo. Los te quiero mucho.